En Euskal Herria, el interés por la genealogía familiar es mucho más antiguo, más extendido y más intenso que en cualquier otro lugar del mundo. Porque no creáis que la apellidomanía vasca tiene su origen en el éxito de 8 apellidos vascos. ¿Y eso por qué? Pues porque el interés de los vascos por los apellidos surge hace ya 500 años, exactamente en 1526, año en el que se aprueba un nuevo fuero, por el cual, si uno demostraba que todos sus apellidos eran vascos, se le concedían privilegios propios de un noble. Nosotros no queremos llegar a tanto, simplemente pretendemos buscar historias curiosas que se encierran detrás de los apellidos de personajes vascos de origen vasco, y hemos trepado por los árboles familiares para zambullirnos de lleno en la apellidomanía. Aquí comienza Todos los apellidos vascos. El protagonista de nuestro primer capítulo nació en Donostia hace 72 años. Es una de las voces de la radio más reconocibles y una de las opiniones periodísticas más autorizadas. Está ahora mismo volando desde Madrid hasta el aeropuerto de Hondarribia, y como el avión llega en hora y está a punto de aterrizar, vamos a buscarle. El apellido de nuestro protagonista era precisamente el primero de la lista de los 8 apellidos vascos. Pues Gabilondo. Hola, Iñaki. Bienvenido. Muchas gracias. Un guitorri. ¿Qué tal el vuelo? Mucho gusto, encantado. Bien. Muy buen vuelo. Bueno, ya sabes. ¿Conocerte? Igualmente, un placer. ¿Sabes que me gusta mucho esto? ¿Sí? Esto que estáis preparando. Bueno, pues eso es lo que te iba a decir, porque acabas de venir desde Madrid, pero ahora nos espera un viaje que tiene mucho de aventura. ¿Estás preparado? Preparado y encantado. Sí. Y lleno de curiosidad y de interés. ¿Estás seguro, no? Bueno, seguro. Yo no estoy seguro de nada nunca. Bueno, sí. ¿Y estás dispuesto a saber y a conocer? Porque quizá detrás de esos apellidos se pueden esconder anécdotas que igual ni siquiera tú conoces. ¿Estás preparado para la sorpresa? Espero que no sean malas. Sí, si esperemos sorpresa. Que no. Y si esperemos es malo, ¿qué le vamos a hacer a estas alturas de la vida? Pues fíjate, efectivamente. Bueno, pues vamos. Encantado de conocerte. Gracias. Hala. Gabilondo, Pujol, Echani, Zurrutia, Epelde, Arzábal, Aldalur, Santa Cruz. Son 7 vascos y un catalán. Los Pujol, aunque ellos se denominan Pujol, proceden de un pueblo de Tarragona que se llama Horta de San Juan. ¿No serás, por cierto, pariente de los honorables Pujol de la política catalana? Que yo sepa, no. Yo no tengo conciencia ninguna de serlo. Siempre pasan más cosas de las que a uno le llegan. Sí me gustaría saber si hay algunas cosas dignas de contar. Paco Echeverría, el antropólogo forense, que es para nosotros como un hermano. Igual, no, es un hermano. Mi tío José y mi tía María Luisa a mí me daban muchísimos besos. Cada vez que había oportunidad en el cruce, en un pasillo, al salir de una habitación, la verdad es que tengo el recuerdo de que siempre nos daban muchos besos. ¿Aquel mirador de arriba? Sí. ¿Aquel? ¿Y los 3 balcones de la izquierda? Esos son nuestra casa. Para mi padre y para mi madre, pues la familia Gabilondo era Dios. Y cuando entramos por esa puerta los 3, mi padre se desmayó. Mi padre se desmayó. Iñaki ni se imagina la cantidad de cosas que le vamos a revelar en este programa. Por ejemplo, el caserío del que proceden los Gabilondo. También intentaremos descubrir si su segundo apellido, Pujol, le emparenta con la famosa saga de políticos catalanes. Y quién sabe si en la familia paterna hay algún que otro lazo familiar aún más inesperado. Iñaki, en esta familia tan amplia que formaron tus padres, hay un poco de todo. Sí. Uno es candidato a la Comunidad de Madrid, es un ministro, es metafísico, Ángel. Tenemos 2 periodistas, Ramón, Pedro, 3 periodistas. Tenemos 2 médicos, tenemos una misionera, que es la mayor, Lourdes, y un carnicero, que es el mejor de todos. Sí. Sí, el mejor y además sí, al que... Sí, la estirpe familiar, ¿no?, del negocio familiar. El que mantuvo el negocio familiar ya se ha jubilado, sí. Hermano. Y que además es al que todos en nuestra familia honramos de una manera verdaderamente extraordinaria, porque no se nos olvide que nuestra familia está compuesta por chicos y chicas que han estudiado todos del negocio de la carnicería. ¿Y hay algún leitite, la mamá, el bisabuelo, alguien de quien te gustaría conocer algo más? A mí me gustaría conocer más porque tenemos, en apariencia, muy poca aventura en nuestra tribu.
Eso es lo que él cree. Y lo dice porque aún no sabe de qué es capaz nuestro equipo de investigadores. Para llevar a cabo este trabajo, hemos tenido que realizar más de 100 llamadas telefónicas y consultar numerosas bases de datos, visitar archivos, rastrear testamentos, contratos matrimoniales, escrituras, pleitos. El esfuerzo ha sido titánico. Al frente de este CSI genealógico está el historiador Juan Manuel González Zembellín. ¿Qué sitio más bonito para trabajar? Todo esto es muy inspirador, dan ganas de sentarse a escribir las vivencias de una. Muy buenas, Olga. Pues eso es lo que intentamos hacer, escribir las memorias, las historias de la gente. Nuestro primer protagonista es Iñaki Gabilondo y ya hemos hablado con él. Bueno, entonces os ha dado una primera información de la que arrancar, empezando por sus apellidos, sus 8 apellidos. Tenemos los 8 apellidos. Gabilondo, Pujol, Echani, Zurrutia, Epelde, Yarzábal, Aldalur, Santa Cruz. Son 7 vascos y un catalán que ahí se ha metido de... El segundo. Sí, claro, el segundo, sí, el primer apellido de la mamá, sí. Oyarzábal, Aldalu, Santa Cruz. Bueno, pues con esto ya tenemos un buen punto de partida, pero necesitaríamos más información, Olga. ¿Tenemos más datos? Tenemos más datos porque casi lo sometimos a un tercer grado, o sea que creo que vas a tener suficiente. La familia de Laita es de Azcoitia. Yo creo que el origen familiar es de Marquilla, de mártires. Olga, ¿qué sabemos del lado de su ama? Mira, nos ha contado que los Puyol, aunque ellos se denominan Pujol, proceden de un pueblo de Tarragona que se llama Horta de San Juan. Y por el lado de la mamá, pues la gran sorpresa es el Pujol, ese Pujol. Sí. Mi abuela materna, Matilde Urrutia, fíjate, se mueve igual que la de Pablo Neruda, Matilde Urrutia. Sí. Pues se murió cuando yo tenía 4 años, es la primera persona muerta que yo vi. Vale, Horta de San Juan en Tarragona. Bueno, aquí vamos a tener que lanzar nuestros radares a más distancia de la que yo en principio pensaba, pero tenemos por ahí unos colegas, Salvador y Manolo Carbó, que yo creo que nos van a poder echar un cable para resolver este agujero negro, así que nos ponemos con ello, Olga. Ya te veo hasta feliz, ya tenéis la suficiente información, te dejo. Bueno, vale. Sherlock, suerte. Venga, hasta luego. ¿Tendrá Iñaki algún parentesco con Jordi Pujol? Desde luego, nosotros vamos a investigarlo. Yo hasta los 30 años, digamos que mi plan de vida era vivir aquí y aquí. Tu arranque en la profesión, en el además, mundo periodista. Además, yo no me fui nunca queriendo irme, porque yo me fui por un accidente. Llevaban las circunstancias, ¿no? Sí, sí, yo estaba viviendo aquí, yo era el director de la emisora, de mi ciudad, estaba feliz, estaba casado con una chica maravillosa, tenía unos niños imponentes, estaba encantado de la vida. Aquí enseguida vamos a llegar a la primera parada de nuestro viaje. ¿Reconoces la zona? Está muy cambiado. Vengo muchísimo, sí, reconozco. Pero estamos en la calle Oquendo, estamos aquí al lado de Estatu Vitero Eugenia, estamos paralelo a la Plaza Guipúzcoa y a la calle Churruca, que es mi casa, mi calle. ¿Y cada vez que vienes a Donosti pasas por...? Siempre paso por la calle Churruca. Para nosotros es un... no sé, como para los jesuitas, Loyola, quiero decir. Sí, sí, sí. O sea, como... Churruca 5 es... el lugar de peregrinación, donde todo empezó, ¿no? ¿Cómo se toman en casa cuando les dices quiero ser periodista? No, la noticia de cuando quiero ser periodista, en mi casa la noticia fue que quería estudiar. En mi casa nadie había ido nunca a la universidad. ¿Y qué quieres estudiar? Y yo dije, quiero estudiar periodismo. Claro, en la época de Franco, el periodismo era pues, la última cochambre. Y para ellos, periodista era la Juanita que le vendía el diario vasco, La Voz de España Unida, allí. Pero tú, todo el esfuerzo que nos pides que hagamos para ir a la universidad, y luego quieres ser el que vende el periódico. Y entonces ya todo corrió, lo añadí y dije, y filosofía y letras, como para que les sonara más. Y entonces empecé a estudiar las dos cosas para que mis padres no les decepcionara una vez que ya había decidido ir a la universidad. Nosotros hemos estado, toda nuestra vida se desarrolla básicamente aquí. En la playa, jugábamos verano y en invierno a guerras, a fútbol, a todo. Y si llovía, jugábamos aquí. Aquel mirador de arriba, ¿sí? Aquel, y los tres balcones de la izquierda, esos son
en esta casa. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo era el piso? ¿Cómo era la casa? ¿Cuántos vivíais? Bueno, pues ¿qué voy a recordarte? Mira, era una casa muy grande, vieja y muy grande, ¿no? Tenía esos tres balcones a la calle y al bulevar. Era una casa alquilada, una casa de renta antigua, muy, muy abierta. Una casa muy abierta, muy, muy caótica y muy genial. Los habitantes iban por la mañana muy temprano a trabajar. Nosotros solíamos ir a veces al mercado y a llevarles el pote con café con leche. Y luego cuando venían, pues venían reventados. No hay ascensor, 92 escalones, todos muy viejos, cargados de cestas, de paquetes, de bolsas. El portal tenía una aldaba, ¡bang!, que fue también una especie de objeto de culto para nosotros, entre los hermanos. Uno de nosotros lo tiene, se guarda como una especie de gran, sí, gran, ¿no?, reliquia. ¿Cuántos vivíais en el cuarto piso? Pues bueno, que pones a contar, a ver, en momentos de plenitud. Los Aitas, 2, 9 hermanos, 11. La chiche, la mamá y la mamá chiqui, 11, 14. Si estaban la tía Igone y el tío Facundo, 16. Son los padres de Paco Echeverría, el antropólogo forense, que es para nosotros como un hermano, igual, bueno, igual con bueno, hermano. No, es un hermano. Paco y Estichu, 18. Si pasaban una racha a los primos de Francia, pues es algunos más. En la carnicería trabajaba, de chico de la carnicería, Martín Berasategui, el padre de Martín Berasategui, Martín, que también para nosotros era pues como un miembro de la familia y que adoraba a mis padres y nosotros lo adorábamos a él. Bueno, total, pues ya ves, una muchedumbre, ¿no? ¿Y entre vosotros asumíais roles, quiero decir, de ayudaros unos a otros? Yo tenía muy desarrollado el sentido de la responsabilidad porque desde muy pequeño tuve que ser el mayor. Entonces yo era el sargento de semana, ¿eh? Yo les he pegado cada leche a mis hermanos. ¿Te lo recuerdan? No, porque son muy generosos. Iñaki, si te digo que esa casa que siempre estuvo abierta nos puede abrir hoy las puertas y tú puedes subir al que fue tu piso, ¿qué me dices? Hombre, pues que me parecería muy emocionante. Pues te invito. ¿Cuántos escalones decías que había? Había 92. Bueno, pues ahora vas a subir, pero en ascensor, ¿te parece? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Iñaki, ¿hace cuántos años? Bueno, está todo remodelado, pero bueno, en estos espacios te moviste. Y además, sí, como era un piso muy grande, han debido hacer distintos apartamentos de este piso grande, como resulta difícil de reconocer. ¿Verdad? Lo que pasa es que se ponen de pie tal cantidad de emociones. ¿Por qué no compraría yo esto, maldita sea? En este mirador, más o menos, ubicas qué es lo que pude ver. Mira, aquí. Fíjate lo que te voy a contar. Un hermano mío, que es médico en Pamplona, un señor respetable, que ha sido además director de ISAR, y Paco Echeverría, forense, antropólogo, eminencia, ¿vis?, bajaron desde el cuarto piso hasta aquí por fuera, descolgándose. Cuando nos enteramos, casi nos da un infarto. La mano se enteró, pues si se enteró, se hubiera muerto, ¿eh? El tipo de aventurerismo en el que vivían aquellos chicos, desgraciadamente. ¿Y cómo se descolgaron? Mira, no quiero ni saberlo. Todavía no he querido que me den muchísimos detalles, ¿sabes? Antes se lo preguntéis a él. Y, por supuesto, se lo hemos preguntado. Y efectivamente, yo era capaz tranquilísimamente de descolgarme por la ventana. Y lo hacía porque yo para entonces ya sabía algunas cosas que venían del mundo de la espeleología utilizando un descendedor como este, que te permite frenar y tener todo el control de la situación, pues era muy capaz de con un arnés estar enganchado a él y poder descolgarme atravesando por delante las ventanas de los vecinos. Por supuesto era un patio interior y de vez en cuando había alguna bronca por estas cuestiones y también éramos capaces de subir gatos que todos había en ese patio metidos en un cesto, para el cual había que engañar al gato que se montaba en el cesto y lo subíamos hacia arriba, luego los volvíamos a bajar. Todo eso era perfectamente posible en el centro de Donosti. Nos organizábamos como podíamos y sin remilgo. O sea, dormíamos varios, juntábamos las camas para que se pudieran, cuando éramos más, pues se cruzaba, y si no, dormíamos de dos en dos, y yo no me acuerdo muy bien con quién. No había un gran protocolo con la corte de Versalles, o sea, que yo iba un poco más o menos como iba, ¿no? Y luego el sentimiento de compartir, porque yo tengo algunos hermanos que la primera vez que estrenaron ropa fue cuando se casaron. Porque yo era mayor y sí, yo sí estrenaba, pero la ropa iba cayendo en tropel. Y luego sí había ropas ya menores, digamos camisetas o estas cosas que ya la más solía colocar allí, y luego había alguien más chincho y más pincho, que creo que mi hermano Ángel,
suele decir que él era muy pincho y se solía levantar para elegirlo. Que se levantaba un poco antes para elegir antes. Pero yo lo que recuerdo básicamente de nuestra casa es que los libros y la ropa iba cayendo en cascada. Y yo creo que alguno me ha dicho a mí, yo creo que la primera vez que me compré una prenda un poco como Dios manda fue cuando me casé, antes no. Vivíamos en la austeridad, se vivía como se podía. Como ¿y tu madre y tu padre trabajando fuera de casa, los dos? Muchísimo, todo el rato. ¿Sol a sol? Sí, sol a sol. Si mis padres hubieran tenido un hijo, hubieran sido ricos. Tenían una carnicería que funcionaba muy bien en el mercado de la Brecha, pero éramos el ciento y la madre y el que hiciera falta. Y entonces, pues, vivíamos con escasez, sin ningún tipo de miseria, pero con escasez y sin tontería ninguna, por supuesto. Yo tengo el recuerdo de que la relación entre nosotros era muy entrañable. Nos queríamos un montón. Casi no había diferencias entre primos, tíos, padres. Siempre había una enorme generosidad. Yo creo que sabíamos que en esa familia estamos todos protegidos. Que si pasaba algo malo a alguno de los miembros de la familia, los demás nos podían cubrir. Esas relaciones familiares yo creo que en el transcurso de los años se han ido perdiendo en nuestras familias. Aquí puede haber quedado la esencia, los recuerdos, sí, las... Sí, te puedo contar una historia que incluso mis hermanos no la sabían hasta que yo se la conté. Nosotros teníamos una hermana de Leita que vivía en Francia, de la que no se hablaba. Era una especie de... Tabú. No se hablaba, ¿no? Estaba casada con un señor, se llamaba Agustín, era un secreto de familia, no se sabía muy bien qué había ocurrido, no existía en nuestra familia. Un día mi padre y mi abuelo me dicen, vamos, y vamos al otro lado, y vamos a San Juan de Luz. Llegamos a San Juan de Luz, vamos a un parque, nos estamos allí en el parque, yo no sabía muy bien qué estamos haciendo allí, y de repente aparece un hombre joven con una mujer joven, ¿no? Era mi tía y su marido. Yo tenía 12 años, habían pasado 15 años desde que se acabó la guerra, y aquellas personas que no se hablaban se encontraron allí para reconciliarse. Y quisieron que estuviera yo como testigo de aquel acto en el que nadie me dijo qué estaba pasando, ni por qué no se hablaba de los tíos, ni qué estaba pasando allí, que yo lo fui reconstruyendo a medida que fui pasando el tiempo. Estuvieron mucho tiempo hablando, no me fui a jugar al parque, volvimos después a la noche a casa, los tíos que vivían en Francia se fueron a donde fuera que vivieran, y el Aitá, el Ayillo y yo regresamos a casa. Y cuando entramos por esa puerta los tres, mi padre se desmayó. Mi padre se desmayó. Tuve, a medida que fue pasando el tiempo, más claro el importante acontecimiento que se había producido allí. Mi padre vivía en una familia nacionalista, la tía se había enamorado de un anarquista brutal, el Ayillo la había... que había cerrado las puertas de la casa, se había marchado de casa y no se mencionaba su existencia. Asistía a la gran reconciliación. Mi tío José y mi tía María Luisa a mí me daban muchísimos besos. Cada vez que había oportunidad en el cruce, en un pasillo, al salir de una habitación, la verdad es que tengo el recuerdo de que siempre nos daban muchos besos porque había un sentimiento quizás que venía de la desgracia de la guerra. Nuestra tía vivía en el exilio, teníamos primos que vivían en Francia, y yo creo que ese déficit se notaba en la familia y, en cierto modo, nos aprovechamos los que estábamos más cerca. Un pasillo largo. Sí. ¿Cuánto partido de fútbol hay? Pues muchos. Yo soy socio de la Real desde el día siguiente de mi nacimiento. Como todos, éramos todos socios. Todos socios. Socio de la Real, completamente. Llaman a la puerta. ¿Por qué no abres? Mira a ver quién es. Mira a ver quién viene, que esta es tu casa. ¡Hombre! ¡Javiercho! ¿Qué? ¿Qué me han liado? Sí, ya me parece fenomenal. Os he hablado de Javier. Este es el mejor de nuestra tribu. Javier Gabilondo es el segundo de los hermanos. Él heredó la carnicería, dando así continuidad al negocio familiar. Y a él pasó el testigo de hermano mayor cuando Iñaki empezó a trabajar en la radio. Hola, Javier. Hola, ¿qué hay? Mucho gusto. Estaba contento. Mucha ilusión. Los partidos de fútbol que jugamos en el pasillo aquí. Partidos. Estaba contando que la ITA se encargó de haceros socios de la Real desde el minuto uno de vida. Siempre, claro. Somos todos socios de la Real. A la vez éramos socios que nos bautizaban. Sí, ¿no? Entonces, además, se bautizaba casi el mismo día o al día siguiente. Sí, al día siguiente solía ser. Al día siguiente, sí. Bueno, Iñaki, yo ahora, si me permites, me voy a quedar con tu hermano Javier. Vamos a poner en marcha toda la investigación y cuando tengamos algo concluyente, si te parece, nos vemos en Madrid. ¿Te parece? Ah, sí, encantado. Bueno, pues nada, un placer. Fue así, un placer.
Efectivamente, con toda la información que nos ha facilitado Iñaki, ya podemos zambullirnos de lleno en las toneladas de papel que contienen los muchos archivos que tenemos que consultar. Aunque, en honor a la verdad, hoy en día con un solo clic podemos acceder a mucha de esa información ya digitalizada. Iñaki nunca hubiera imaginado que volvería a entrar en la que fue la casa de su infancia, pero mucho menos que estuviera emparentado con una personalidad clave del mundo de la política. Enseguida descubriremos de quién se trata. Aunque ahora ofrece el aspecto de un centro comercial, hace décadas el de La Brecha fue un mercado tradicional. En uno de sus puestos despachaban carne José Ignacio y María Luisa, el padre y la madre de Iñaki. ¿Cuántos donostiarras habrán comido mollejas y filetes troceados por ellos? Por ellos y por su ayudante, el padre de uno de nuestros grandes maestros de los fogones. ¡Qué hermosura de frutas y verduras! Javier, nos vamos a encontrar con alguien que tiene mucho que ver con tu familia. Ya verás. Martín. Entrenando se consigue a todos. Hola, Martín. Ahí va. Olga, ¿qué tal? Javier, ¿Qué tal estamos? Estamos dando una vuelta. Esto sí que es familia. Cuéntame la historia. Te voy a contar. La familia Gabilondo les ayudaron a mis padres a todo. Y siempre les he oído yo a mis padres que la familia, qué suerte tuvieron de conocer a la familia Gabilondo. Y nosotros hemos crecido así. Yo de niño siempre oía, yo era un poco travieso y siempre le oía a mi madre, a mi tía y a mi padre que me decían, a ver si se te pega algo de los Gabilondos. Gente que te deja el corazón y muchas más cosas. Voy a ir a saludar a los amigos en el mercado. Luego nos vemos. Saludales de mi parte también. Vale. Javier, luego nos vemos en el mercado. A la suerte, agur, bye. Qué familia, es una familia increíble. Terrible, ¿no? Tú sabes que... Porque tú conociste, yo conocí a los abuelos, a los padres de ellos. Aquí en el mercado de La Brecha, Martín, ¿cuántos espacios compartiríais Iñaki y tú? Solíamos jugar a fútbol en la playa también y yo me fijaba porque para mí eran pues como mis hermanos mayores, ¿no? Y además te tengo que enseñar, te he traído, pues para que sepas. Claro, tengo una foto familiar. ¿Sí? Y este es el Aitán, uh-huh, que fue chico de ellos. Y luego mis padres, que esta es mi madre, sí, que todavía vive. Sí. Abrieron una carnicería en el mismo mercado. Pues fíjate si eran buena gente, que les ayudaron un montón. Siempre les he oído que fueron súper generosos con ellos y que les ayudaron un montón. Para mi padre y para mi madre, pues la familia Gabilondo era, pues Dios. ¿Y tu padre convivió con ellos como un hijo más? Es que vivía en la calle Churruca con ellos y dormía en casa de ellos y comía con ellos y era un hermano más. No solo compartió con ellos vivienda, no solo mamó de ellos oficio, sino que además aprendió un poquito a moverse por la vida, ¿no? Y a transmitirte a ti también eso. A moverse por la vida, le tocaban la fibra a cada momento y luego pues me transmitieron eso, que tienes que ser feliz en la vida, tienes que elegir lo que a ti te hace feliz, pero lo que elijas tienes que intentar ser número uno y para eso tienes que dejar de hacer unas cosas para estar en el sitio que se merece uno que elige: carnicero, periodista, cocinero o barrendero. Tienes que intentar ser el mejor. Y eso me lo transmitieron a mí y esa es la lucha titánica que llevo todos los días y algo que lo hago con la sonrisa de par en par y intentando hacer feliz a la gente que viene a comer a mi casa. Vamos a reencontrarnos con el hermano de Iñaki, Javier Gabilondo, para visitar los puestos de carnicería que tan bien conoce y que ahora están en la planta baja de La Brecha. Javier, este mercado de La Brecha un poco es el origen de todo, porque aquí se conocen tu padre y tu madre, ¿no? Pues sí, mi padre trabajaba en una carnicería de Randonea y mi madre trabajaba en la pollería de la familia. Entonces se hicieron novios y de allí se casaron y allí establecieron el puesto en el que hemos trabajado tantos años hasta bajar aquí. El mercado es un sitio donde era muy frecuente que se hicieran parejas de novios, porque había muchos chicos y muchas chicas trabajando. Chicos mayormente en las carnicerías y en las pollerías, charcuterías, había más chicas. ¿Cómo repartíais una familia tan numerosa con los padres, el padre y la madre trabajando tantísimas horas aquí de sol a sol? A la hora de salir a la calle, pues teníamos, el hermano mayor hacía la función de padre. Salíamos 4, 5, 6 hermanos todos con el hermano mayor, hasta que llegó un día en que el hermano mayor ya se hizo tan mayor que me pasó los trastos a mí, que era el siguiente.
Y entonces hay una anécdota curiosa, porque ese mismo día que me hicieron a mí jefe de la panda, vamos a llamar, fuimos al cine, a un cine que había cerca de casa, La Actualidades, y en un momento debimos armar tal bronca a los hermanos que nos echaron a la calle. Y pasamos justamente delante de Iñaki y sus amigos que estaban viendo la película. Mira, Olga, esto es Carmela. Hola, y Salva. Hola, Salva, Egunon. ¿Qué tal? Bien, vosotros. Compañeros de muchos años del mercado. ¿Y tú también trabajaste con tu padre y luego sí, te has quedado? Los tres igual, los tres en el puesto, bueno, más o menos siguiendo la tradición de familia. Eso es, tradición familiar. ¿Vosotros conocisteis a los padres de Javier? José, de Gabilondo. Sí, claro, sí, claro. Sí. ¿Y de Iñaki tienes algún recuerdo? Porque tú serías mucho más jovencita que él, ¿no? Les veía yo allí, le veía a Javier, le veía a todos, les veía dando vueltas. Pero en cualquier caso, buena gente, trabajadora, ¿no? No todavía trabajaba entonces, ¿eh? ¡Qué remedio! Entre los carniceros también ahora, ¿eh? Hay un poco de relación fuera del trabajo. Entonces también hacían comidas y cosas. Ni tengo una foto, mira, ¿eh? Sí. Todos son difuntos. La foto de tu padre, fíjate qué joven. Sí, ahí está mi padre. Este es mi padre, José Gabilondo, y este es Salvador Aguirre, el padre de Salva. Volvemos donde Juanma, el jefe de nuestro equipo de investigadores, para que nos cuente qué es lo que ha encontrado sobre los Gabilondo Pujol tras bucear en decenas de archivos y documentos. ¿Qué sabemos? Bueno, hemos encontrado bastantes cosas, tanto por el lado de la familia paterna como por el lado de la familia materna. Empezamos por la familia paterna y bueno, aquí es donde más hemos podido remontarnos y llegamos hasta 1575. La verdad es que yo no esperaba que pudiéramos llegar tan lejos. Y en todo este proceso hay algunos momentos clave. Primero, pues efectivamente en torno a 1575 un Gabilondo casa en el Osu y es el inicio de toda esta saga. Luego en 1628 es cuando el primogénito abandona el caserío familiar, no sabemos por qué, y luego tenemos que el hijo en 1675-76 pasa del Osu, de ese barrio de Vergara, a Azcoitia. Posiblemente cerca de Azcoitia pues siempre hay más posibilidades de negocio, de trabajo, etc. Entonces, bueno, pues van a mantenerse en el entorno de Azcoitia hasta que en 1768 van a pasar a vivir al barrio de Mártires, al caserío Urteaga Berria. Y ahí es donde ya van a estar prácticamente hasta principios del siglo XX. Allí en el barrio de Mártires nos espera el historiador local de Azcoitia, Juan Bautista Mendizábal, un personaje que más adelante le dará una buena sorpresa a Iñaki Gabilondo. De momento nos cuenta una curiosa anécdota para ilustrar el ambiente que respiraba Mártires durante el franquismo. Juanma, cuéntanos, ¿qué relación tiene esta ermita con los Gabilondo? Sí, pues esta ermita tiene una relación muy especial con los Gabilondo, porque aquí nació Pedro Gabilondo, el abuelo de Iñaki, de Ángel, de toda la familia, y Pedro y Vicente y otra serie de hermanos y hermanos que fueron muy conocidos aquí, entre que fueron escolares, etc., y muy vinculados a la sacristía de esta casa. Y por esta razón aquí fueron muy populares, hasta tal punto que el mote que en Azcoitia siempre tuvieron la familia Gabilondo fue la familia de Pedro Martiche. Pedro Martiche, que es el nombre del barrio, aquí, ¿no? Claro. Pedro Martiche. Y cuenta la leyenda, no sé, me tendrías que aclarar que algo pasó aquí con un párroco que era nacionalista, con alguna bandera. Sí. ¿Hay algo de cierto en todo eso? Se cuenta la historia de un sacerdote que estuvo aquí como vicario, como párroco, que era muy nacionalista y también en sacristán. Y claro, oficialmente impusieron que en todos los edificios oficiales del pueblo ondear la bandera española. Claro, el párroco nacionalista salía aquí con el libro de oración y le daba algo, no sé, lo que sentía, que viendo la bandera española en este sitio así tan así idílico, todo ello rodeado de montes, en ese silencio, y de la noche a la mañana pues hizo desaparecer la bandera española. Y le dijo el alcalde, ahí besa, no la trebichusea, bandera kentzen. Y le dijo que, su que santzen dun, bandera jartzeko, le va y piñire. Baño, claro, ahí se ajotzen duni, martitzen ere, ahí se ajotzen du. Ahí se akin, bandera alde batera, ta bestera purra ta purra, gure gazti denak, oio denak, bildurtuta,
eta arrautzarik ez zituen egiten. Da, bueno, hola baldin bada, ba, hori da, y eso es la tradición que dice que la última bandera española en mártires se colocó en esa época, en donde de alguna forma las gallinas dejaron de poner huevos por el ruido que emitía al ondear la bandera por el viento. Fue Pedro Gabilondo, el abuelo de Iñaki, quien decidió dejar atrás el bucólico paisaje rural del barrio de Mártires y bajar al centro de Azcoitia. Iñaki nos ha dicho que su padre, José Ignacio, nació y vivió aquí, en esta casa de la calle Mayor de Kale Nagusia, aquí en Azcoitia, pero no es así. Y le tenemos que decir que está equivocado, porque hemos descubierto que en realidad su padre, José Ignacio, y toda su familia vivieron aquí, cerquita, pero aquí mismo, en la planta tercera de este portal. Su padre, José, nació en esta casa, porque la familia Gabilondo, procedentes, bueno, históricamente desde Vergara, El Oso, etc., pasaron a Mártires, y de Mártires vinieron aquí, y aquí es donde en el tercer piso nació José, el padre de Iñaki. Juanba, ¿por qué cree Iñaki Gabilondo que su padre nació en una casa y vivió en una casa cuando en realidad... Bueno, posiblemente otra? Igual podrán saber, pero la referencia familiar de ellos siempre ha sido esa casa. Porque claro, cuando Iñaki y su familia venían a Azcoitia, era esa la referencia. Esta llave ha quedado atrás, pero luego pasaron a esa casa, donde él dice que vio esa vista tan fabulosa de San Martín, el río, toda esa parte. Y el cine Olimpia, donde por primera vez vio un cine. Y en la película que vio fue Tarzán. ¿Y dónde? Y en el Olimpia de Azcoitia. Esa casa, además, tiene más historia, ¿no? En el vecindario. En esa casa, atando cuarto, ni más ni menos, vivía ahí. Es un portal con mucha gracia e historia, sí, sí. Los Atano formaron probablemente la saga de pelotaris más importante de la historia. En realidad se apellidaban Juaristi, pero se les conocía por el nombre del caserío de Azcoitia del que procedían, Atano. Elvira Atano, hija de Atano IV, el pelotari. Sí. Y vecinos... Vecinos de los Gabilondo, sí. Ellos vivían en el cuarto y nosotros toda la vida aquí en el tercero. ¿Tú no le conociste a Iñaki y los...? No me acuerdo de los chicos. De los abuelos, sí. De los abuelos, sí. Sí. Porque tú, ¿cuántos años tienes, si no es indiscreto? Voy a hacer 72. La misma edad que Iñaki y Gabilondo. Claro. Ya sabes que en aquel tiempo no se cerraban las puertas de las escaleras. Y entonces ellos para abajo, nosotros para arriba, según parece, así andaban. Y luego tú, personalmente, tienes una historia muy particular. Yo me pusieron un vestidito en la primera comunión, blanco, precioso, me trajeron de San Sebastián, y se conoce que era de Lourdes, de la hermana de los Gabilondo. ¿Era gente humilde, gente trabajadora? Sí, trabajadora, muy trabajadora debía de ser, todos y todos en el vecindario también. Gente normal. Iñaki Gabilondo ni se imagina quién es el famoso político con el que está emparentado y desde luego no es consciente de que dos casualidades de la vida marcaron su destino. La siguiente etapa en este viaje al pasado de los Gabilondo nos trae hasta aquí, hasta Madrid. Mientras no le gane la morriña por su Donostia natal, es aquí donde vive Iñaki y aquí hemos venido a ofrecerle el resultado de nuestras investigaciones. ¿Qué te dice esta palabra? Esa es la mamá. Esa es mi casa. ¿Qué tal estás tú, Iñaki? Bueno, yo estoy ahora mismo sorprendido. Si es el Mendizábal que sospecho. Es el Mendizábal que sospechas. Que deja en herencia. Sí. Mi bisabuelo, sí. A mi abuelo lo que sí. Deja en herencia. Es un censo de 1817 que dice que su abuela, como digo, Rosa Segura, viuda, es pobre de solemnidad. Yo voy a verte también a ver si se parece. Me produce una gran alegría y me siento muy contento. Yo creo que esto a mi familia le va a hacer muchísima ilusión. Gabilondoren bat bizi da hemen. Para revelar a Iñaki algunos de los secretos que hemos descubierto, le hemos citado en un mercado, porque de un puesto como los que hay aquí, la familia Gabilondo prosperó hasta el punto de dar a sus hijos e hijas 7 carreras universitarias.
Estos señores de aquí atrás seguramente tienen a alguien que les pueda traer el café a media mañana, pero tu madre y tu padre tenían a 9 hijas e hijos, dispuestos. Sí, yo les solía llevar muchas veces, a algún hermano mío también. Lo llamamos el poto. Era una especie de recipiente así, metálico. Y como no estaban muy lejos, conseguíamos que llegara calentito ahí a primera hora de la mañana, sí. ¿Tú qué recuerdas del carácter de tu padre? ¿Era cariñoso, era serio, tenía mal humor? Mi padre tenía unos prontos explosivos. Mis hermanos más jóvenes recuerdan básicamente el carácter de mi padre así un poco explosivo y un poco amargado por el peso de la vida. Yo tengo también un recuerdo que ellos no tienen de un padre joven, de cuando me llevaba con la bicicleta, en la misma barra de la bicicleta, íbamos a comer, tomar unos churros ahí en la calle Alhámar y luego íbamos al Paseo Nuevo a ver las olas. Por ejemplo, situación que a mis hermanos les parece inverosímil, no se la pueden imaginar, ¿no? ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque quiero que veas esto, mira. Me piden que recuerde el genio que tenía Laitá. Es que era el hombre, aquella vez que bajaba yo a la bodega y con otro compañero bajábamos y nos gustaba apagar la luz del pasillo. Apagábamos la luz, quedaba todo el pasillo a oscuras, lo hacíamos más una vez, la verdad que estaba mal hecho. En una que me di la vuelta y le veo a Laitá ahí, José mirándome, me agarró la oreja, me la puso colorada, que todavía me calienta cuando me acuerdo. Me puso el hombre, qué carácter tenía el hombre aquel. Tenía una salida. Ahora, luego hacía amistad, luego venía y te decía, hombre, Xalba, tranquilo, no ha pasado nada, yo sé qué y tal, pero tienes que portarte bien. Luego daba la vuelta, pero como me puso aquel día la oreja, eso todavía me acuerdo. ¿Te suena esta anécdota? La cosa física esta no la asocio tanto. Bueno, me acuerdo cuando Martín Berasategui, el padre de nuestro Martín Berasategui, se solía poner muy nervioso cuando se enfadaba mi aita con él. Y se solía meter debajo del puesto para que no vieran los clientes. Y bramaba y decía 100 millones de palabrotas y luego salía otra vez. Salía sonriente, sí. Iñaki, ¿tú tienes quizá un recuerdo de tu aita y de tu ama siempre unidos a la carnicería, sobre todo de tu padre? Pero tú sabes que no siempre fue carnicero, ¿no? No, hombre, evidentemente. Así como la familia de mi madre sí era del mercado, la familia de la aita no. Yo creo que aterrizó en el mundo del mercado cuando conoció a mi madre. Hasta ese momento yo creo que mi padre no tenía demasiada vinculación con ese mundo. O tal vez un poco, pero... Efectivamente, tu aita trabajaba ya con 8 años en la alpargatería, Epelde, Larrañaga y compañía de Azcoitia. Estas son imágenes de la alpargatería de Azcoitia, Epelde, Larrañaga y compañía, y aquí con 8 añitos es donde estaba tu aita, como tantos otros niños, claro, seguramente, de Azcoitia, ¿no? Juanma, en este equipo de historiadores e investigadores que lideras no tendréis a nadie menor de edad trabajando, ni siquiera de recadista, ¿no? No, este es un sitio muy serio. No, ¿sabes por qué te digo eso? Porque el padre de Iñaki Gabilondo, José Ignacio, a los 8 años estaba trabajando ya en la alpargatería. Eso hoy en día le llamaríamos explotación infantil. Uh-huh. Sí, lo que pasa que en aquella época era algo muy, muy habitual, muy corriente. De hecho, en el caso más cercano, pues todas las minas de la margen izquierda trabajaban niños sin ningún tipo de problema, y eso que había una ley que lo prohibía expresamente. Iñaki está a punto de descubrir al hombre que cambió el destino de su padre y el de toda la familia Gabilondo. Pero este mundo de la alpargatería, tu padre ya con 8 años, él sabía que ese no era el camino. Un niño con 8 años sí tenía muy claro. ¿Ah, sí? Y fíjate si tenía claro que en el camino a casa de la alpargatería a casa pegaba siempre la nariz en el escaparate de una carnicería. ¿Ah, sí? Todos los días le miraba al carnicero a ver lo que estaba haciendo, cómo despiezaba, cómo fileteaba. Entonces le parecía... Como yo soñaba con la radio. Esta es la carnicería de Azcoitia, de la que... Ante la que la Ita se detenía fascinado. Sí. ¿No? Esta imagen ya es una foto, además, aproximadamente de esa edad, ¿no? Sí, sí. Y aquel carnicero que vio esa vocación en tu padre es... este señor. ¿Cómo se llama este señor? Me gustaría saberlo. Juan Bautista Mendizábal. Es una pieza clave en la historia de tu familia, porque es el que ve la vocación a tu padre. Fíjate. Yo que toda la vida he contado que cuando yo tenía esa edad y camino del colegio pasaba por delante de Radio San Sebastián y soñaba, yo quisiera tener mi vida relacionada con eso, y la tuve. Es lo que más o menos el Aita vivió en este momento, a los 9 años. A mí me produce mucho impacto situarme ahí en el año 1924 en la carnicería y en el mercado. Y al padre, a tu padre, viendo ahí cómo trabajaba el carnicero. 1924, qué precioso. Y luego la historia evoluciona. Aquel niño aprendiz de tu padre que vivió con vosotros, luego voló
por sí solo muso una carnicería también en La Brecha y fue padre. Hola, Iñaki. Estoy aquí sentado en el mercado de La Brecha que tú y yo bien conocemos. Y decirte que no somos hermanos de sangre, pero sí somos hermanos de carnes. ¿Eh? Y decirte que parte importante de que yo haya ido en cohete en el mundo mío de la cocina, te lo debo a ti, te lo debo a tus padres, a tus hermanos, a tus hermanas. Y que os queremos un montón. Yo soy tímido, pero no te puedes imaginar este corazón que es lo que piensa de ti y de tu familia. Muchísimas gracias. Eres un campeón y has sido mucho más que un espejo para mí. Ha sido mencionarle el apellido Gabilondo y ha dicho, ¿qué tengo que hacer? Tiene un cariño inmenso hacia la familia Gabilondo. Bueno, en este sentido se parece un poco a lo que nos pasa a todos los hermanos. Cada uno vive un poco su vida, pero como uno, en fin, convoque, es como en las... A mí la Navy, ¿sabes? O sea, ¡ras! Aparecen los de la Navy inmediatamente, sí. Él es un poco más joven que tú, creo sí, que va a cumplir enseguida. Él por eso está más vinculado, digamos, en la relación con... algunos de mis hermanos de la franja central y baja. ¿Y tú te recuerdas con él jugando o tú ya eras mayor? No. Yo tengo más recuerdo de la Ita, así como muchos hermanos míos tienen más recuerdo de él. Sí. En todas las familias se viven capítulos difíciles, experiencias dolorosas, que aunque hayan ocurrido hace mucho tiempo, siempre cuesta recordar. Iñaki, las palabras pueden tener muchos significados, el propio y el que le podemos dar nosotros. Quiero que me prestes un poquito de atención porque te voy a enseñar una palabra. A ver, ¿qué te dice esta palabra? Esa es la ma. Esa es mi casa. Esa podríamos decir que es la contraseña de nuestra casa y que además tiene mucho, mucho dentro, mucho. Y creo que además no debía ser la única casa en la que ese Isho se manejara como una especie de señal de advertencia, un gesto de precaución. En nuestra familia, que había gente con ideologías diferentes, todavía no estaba muy lejos la guerra, los dramas que se habían vivido ahí, pues entonces el temor de que pudiera producirse en cualquier momento un estallido debía estar flotando sobre la casa. Cuando intuía que la conversación podía terminar llegando a un terreno de Dios, tenía como una especie de radar. Y me ha parecido tan admirable que nuestra familia, donde por tantas razones podía haber habido elementos de desunión y de fricción, no la ha habido porque tenía la familia la voluntad de estar unida. Eso me parece extraordinario. Y por tanto ese show, que ya sé que tiene muchos elementos no muy, muy positivos, sin embargo, tiene mucho valor. Estoy seguro de que todos mis hermanos, si oyen la palabra show, están recordando a mi madre. Porque es una familia tan amplia con un abanico de ideologías también, ¿no? ¿Era una familia declaradamente nacionalista? Era una familia mayoritariamente nacionalista, mi familia, la familia de mi padre, la familia de los Gabilondo, tenían esa componente nacionalista claramente, mandaba un sentimiento peneuvista claro, y desde luego en nuestra casa nos criamos en esa tesitura, familia católica, nacionalista, en la que de la guerra se prefería no hablar. ¿Y yo? ¿Cómo repercutía el veraneo del caudillo en tu familia? La figura específica de Franco, a mí todavía mencionarla me pone un poco los pelos de punta, porque cuando llegaba Franco, cuando iba a cenar a la Diputación, sobre todo nosotros vivíamos acá en Churruca, al lado de la Diputación, pues se solía peinar la zona y pues eliminaban por ahí a los personajes que pudieran tener, fíjate, mi pobre Aita, un Gudari raso, Mondo Lirondo, del batallón Itxargundía, pero bueno. Bueno, pues caía en la bolsa de los que había que quitar de en medio, entonces pues a lo mejor se lo llevaban a Martutene, ¿no? Yo recuerdo la presencia de esos policías en casa buscando la Ita para llevarse a mi padre, que era bendito, ¿no? Porque iba a venir Franco a cenar. Cada vez que veía el azor en la bahía, pues me ponía mal. O sea, nosotros no tuvimos que intelectualizar mucho el antifranquismo porque lo tenía sentido muy, muy, muy atrapado, ¿no? Para mí es un tema físico, es un tema táctil. Yo me pongo malo cuando va el azor en la bahía. Sin embargo, fíjate tú qué curioso, la frase de Neita siempre es la misma. No hay que odiar, no hay que odiar, no hay que odiar. Yo lo tengo metido en el disco duro de mi mente, que se hubiera metido en la médula, ¿no? No hay que odiar, no hay que odiar, no hay que odiar. En cualquier caso, la madre y el padre sembraron un camino de tolerancia que eso os ha quedado siempre, a todos, ¿no? Absolutamente siempre. Y además lo veíamos en el ejemplo, porque
mi Aitai, el padre de Paco Echeverría, su hermano primo, pues que tenía una historia distinta y que tenía un pensamiento más radical, etc. Pues era un ejemplo, porque eran amigos como los amigos de las películas del oeste, ¿sabes? Que sin hablarse y siendo a lo mejor muy distintos, se querían y se respetaban profundamente. Yo no estoy seguro de que hubiera muchas diferencias ideológicas, pero verdaderamente eran dos mundos distintos. El de la fábrica en el Goierri, las reivindicaciones obreras, quizá las huelgas, y por otra parte mi tío José con la carnicería, en la que mantener el negocio todos los días es importante. Y me doy cuenta de que mi tío José, además, era capaz de estar toda la semana trabajando y llegar el fin de semana y era capaz de coger su coche y venir a buscarnos a Beasain para traernos a Donosti y el domingo por la tarde regresarnos a casa, cuando en realidad tendría que utilizar ese fin de semana para descansar. Sin embargo, incluso hacía cosas como estas. Iñaki, ¿qué me dices del euskera? Aparte de Egunon, Arratsaldeon, Kaixo, Maitia... Pues mira, es que lo del euskera es un problema verdaderamente serio que yo lo tengo para mí metido como un dolor, porque en nuestra casa, por ejemplo, el Aitá era euskaldun absoluto, la mamá los hablaba también, aunque ella pensaba en castellano, el Aitá no. La chiqui y la mamá, ni te digo, y la mamá chiqui no sabía decir ni una palabra en herrera, nada. Entonces nosotros criamos en una casa en la que el euskera circulaba con muchísima naturalidad. Entonces todo este euskera del vivir, del dame, trae, coge, sube, baja, arriba, abajo, ta, 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 todo eso estaba en nuestra cultura. Pero el corte de no poder ir a estudiarlo al colegio es que es muy grande. Y a mí me dio una rabia muy grande siempre porque he creído que esa fue una amputación, ¿no? Entonces, ¿qué me ocurre a mí? Que yo la música del euskera la tengo profundamente dentro, cuando oigo a la gente hablar en euskera, lo entiendo, sé muy bien por dónde van las cosas, y luego me puedo manejar en el muy básico, muy básico, muy básico, el infantil, el que luego no ha prosperado. Y eso me ha dolido siempre mucho. Pero no solo me ha dolido, me ha irritado siempre mucho. También les dolería y les irritaría a tu padre, a tu tía, que iban a la escuela, hablaban en euskera y a ellos les castigaban por hablar en euskera. A nosotros no nos lo permitieron y ellos pues les fue en muchos casos deprimido. Así fue y así lo recordaba la tía abuela de Iñaki, Begoña Gabilondo, en un programa que recogía la memoria oral de aquellos tiempos. Eskola andan arderaz. Eta gaina, eukitzen genuen eskolan, anillo bat. Eta ikuste genuen euskera zintzilezuna ari eman. Are beste bat ikusten mazun ari eman, da azkena zein geratzezan, kastigada geratzezan eskolan. Da egote ginen zaizai, zen egitzen jezuen, euskeraz, erderaz, eskarrak antxeik izien du. Iñaki, dando continuidad al tema del euskera, quiero enseñarte un documento, porque ahora que estamos buceando en tu pasado histórico, este es un documento del hermano de tu abuelo, o sea, de tus bisabuelos, al hermano de tu abuelo, al primogénito, Felipe, el hermano de tu abuelo Pedro, en el que, bueno, se disuelve una sociedad que tenían y se renuncia a su lectura íntegra, enterado, se ratifica el otorgante y no firma porque manifiesta no saber. O sea, es decir, que solo sabe euskera, no sabía decir una palabra en herdera. No sabe nada de herdera, entonces el notario certifica que hay unos testigos que dicen que lo está entendiendo. Eso sí que es la historia de todas las familias, de todos los que nos están viendo ahora, claro, efectivamente. Sí, sí. Ya entrando en intimidades de esta naturaleza aquí en este lugar público, como tú tuviste el detalle de abrirme las puertas de la que fue mi casa, aunque ahora ya no lo sea, yo creo que deberíamos continuar esta conversación ahora aquí en mi casa. Venga, vamos a mi casa, ¿te parece? Muy bien, gracias. Te invito. Iñaki está encontrándose con capítulos de su pasado familiar que no conocía y aún le queda por descubrir el más inesperado. ¿Quién es ese pariente suyo que ha ocupado uno de los más altos niveles de la política en el siglo XX? Antes le vamos a presentar a un personaje anónimo, desconocido para Iñaki, pero que hemos querido que se cruce en su vida. Vosotros ya le conocéis. Te vamos a dar la oportunidad de que hables con una persona que no conoces, pero que sabe muchísimo de tu vida, de la vida de tus padres, de la vida de tus abuelos. ¿Qué te parece? ¿Y no le conozco yo? No. ¿Y quién es? Bueno, pues ahora lo vas a descubrir. Pues vamos a verlo. Iñaki Gabilondo, te presento a Juanma Mendizábal. Juanma Mendizábal, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿Qué tal estás tú, Iñaki? Bueno, yo estoy ahora mismo sorprendido. Si es el Mendizábal que sospecho. Es el Mendizábal que sospechas. Es el Mendizábal, nieto del Mendizábal, cuya foto hemos visto antes, aquel morrosco tan guapo y tan majo, que fue el que abrió el camino a mi Aitá al mundo de la carnicería.
Eso es. Nosotros somos 5 generaciones de Mendizábales y de Arocenas carniceros. Es curioso que me presenten una persona que sabe mucho de mí y que yo no conozco de nada. Eso sí que es bastante, bastante impresionante, ¿no? Bueno, yo te conozco muchísimo porque desde pequeñitos... Cada vez que íbamos a la brecha, siempre íbamos a saludarle a tu padre José y a tu madre María Luisa. Y yo recuerdo de tu padre José aquellas gafas que llevaba de pasta oscura, y de chaval me llamó la atención aquel diente que tenía de color de oro. No sé, esos son los recuerdos que tengo de infancia allí en la brecha. Pero cuéntanos la razón de ese conocimiento, la razón de esa vinculación y la razón de ese afecto. Mi abuelo Juan Bautista Mendizábal, estando de carnicero en la cooperativa, conoció a tu padre, a José. Y José, de chaval, pues muy chaval además, se acercaba a la carnicería y le ayudaba a mi abuelo pues allí con sus menesteres. Hasta tal punto que le llamó la atención a mi abuelo la actitud que tenía tu padre hacia la carnicería, y luego fue mi abuelo donde tu a Chiche Pedro y le pidió que por favor le podría llevar a Ordizia a que aprendiera mejor el oficio de carnicero. Y le llevó a la carnicería Suquía, a la carnicería de don Antonio Suquía. Fíjate, ni más, nada más ni nada menos que el tío del que fue cardenal Suquía. Yo luego le conocí al cardenal Suquía, se lo hubiera podido decir. Con su tío Antonio. Sí, sí. Oye, ¿sabes una cosa? Que me hace mucha emoción. Yo antes he visto la fotografía de tu abuelo, Mendizábal, que fue el que le abrió un poco ese camino a mi aita, persona clave en la historia de nuestra familia y a la que yo hasta hoy no tenía el gusto de conocer. Y encima resulta que ahora le conozco a su nieto, con lo cual yo creo que queda abierta aquí una especie de hay un compromiso aquí. Nos tenemos que conocer, nos tenemos que un día cenar. Igual que tú saliste periodista al carnicero, pues al carnicero de Azcoitia le salió hijo historiador. Pues oye, mucho gusto, historiador. Un abrazo muy grande. Ahora le vamos a mostrar a Iñaki cómo se ramifica el tronco de su familia atrás en el tiempo. Primero, con su rama paterna. Y este es, en este otro documento, tenemos, échale un ojo a esto, porque es la hoja del padrón de Martiquia. O sea, en el año 1905 teníamos ahí a todos los Gabilondo instalados ahí en Martiquia. Estaban en Martiquia. Y aquí vemos, para remarcar más el origen, ¿no? Humilde, gente... No, profesión, labrador, 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 labrador. Todos labradores. ¿Sabe leer o escribir? No. Juanma, a la hora de heredar no es lo mismo, obviamente, ser el primogénito que ser cualquiera de los otros hermanos, y ni siquiera es igual ser hermano o hermana, ¿eh? Evidentemente, o sea, eso es algo que hoy nos puede hasta escandalizar, pero es así. Este es un acta notarial en el que tu bisabuelo... Sí. Concreta con el hijo primogénito, o sea, hermano de tu abuelo Pedro, pues lo que les deja en herencia. ¿Lo que les deja en herencia? Sí. Mi bisabuelo, sí. A mi abuelo lo que deja en herencia. Siguen siendo agricultores con muy pocos medios además, y entonces, claro, hereda uno, en este caso el hermano mayor, Felipe. Los demás, pues bueno, algunos les dan una pequeña dote. A Felipe... A cambio de que se cuiden mutuamente, pues le deja pues, lo que tienen ahí en el caserío, los aperos, el ganado, lo que haya. A una de las hermanas, que lleva muchos años en casa ayudando a los padres, les deja una cruz de oro y una cama completa. Además es curioso, a la mayor se le da, dando por sentado que va a seguir siempre en la casa, o sea que se va a convertir en una nescasarra y nunca se va a ir de la casa, y sin embargo a la pequeña... se le da una cama y se le da algo de dinero que se le pagará cuando se marche de casa. Le dan la facultad de que podrá salir de casa cuando tenga conveniente, ir a servir. Y ganar para sí. Wow. A los varones lo que les dan es permiso para que se vayan a trabajar. O sea, es decirles amablemente, ahí tenéis la puerta. Quedan facultados para que puedan salir de casa a ganar para ir con un trabajo. Ya. O sea, no les deja nada. Bueno, a tu abuelo Pedro y a los otros varones. Mucho al testamento de la casa de Alba. Una cosa de ese estilo, ¿eh? Qué bonito. Y vayamos ya con la rama materna, la de los Puyol. ¿Será Iñaki pariente de Jordi Puyol?
No serás, por cierto, pariente de los honorables Puyol de la política catalana. Que yo sepa, no. Yo no tengo conciencia ninguna de serlo. Hemos investigado y te podemos aclarar que no. Que no, no tienes relación con los Puyol Ferrusola en este caso. Ahora, si tienes dinero en cuentas de Andorra, ya sea, sería otro cantar. De todas formas, tendrías tú, porque el origen de esa vía catalana que tenemos, del apellido de la madre, eran también gente muy humilde, gente muy pobre. De hecho, vienen de una zona bastante pobre, bastante deprimida en Tarragona. Y tanto es así que el primer dato que tenemos de ella, de la familia, que es de la abuela de Bruno, el que viene, es un censo de 1817 que dice que su abuela, como digo, Rosa Segura, viuda, es pobre de solemnidad. Es decir, que está oficialmente recogido que es pobre y están aquí sus hijos, Joaquina e Hilario. ¿Se puede poner por escrito pobre de solemnidad? ¿Eso qué sería? ¿Como si hoy en día quedara registrado en acta que una persona está cobrando una RGI aproximadamente? Algo así. Es decir, los ayuntamientos a determinadas personas les dan, por decirlo de alguna manera, el título de pobres y entonces eso les autoriza a ejercer de pobres y por tanto tienen ciertos derechos. No podía llegar un pobre de otro municipio y ponerse a pedir en el pueblo, porque ese pueblo ya tiene sus pobres. Que a mí eso me parece muy duro que se registre como... Sí, sobre todo que colocándonos en esa época donde las condiciones en general debían ser muy... Que uno fuera pobre de solemnidad, en ese momento debe ser pobre, pero de mucha solemnidad, sí, sí. Ahora Iñaki va a descubrir otro momento clave, otro suceso casual que a la larga fue fundamental para su familia. Iñaki, la clave de que tu segundo apellido sea apellido catalán, Puyol, la tiene este hombre, Bruno Puyol. 1856. O sea, este Bruno Pujolo Puyol de Horta de San Juan ha sido convocado para ir al ejército. Bueno, la primera guerra de África fue una guerra sorprendentemente popular desde nuestro punto de vista actual y curiosamente se alistaron voluntariamente en muchos casos muchos vascos y muchos catalanes. Entonces es probable que Bruno en esa guerra a la que fue él no voluntario sino obligado conociera a gente del País Vasco y el caso es que en 1863 nos lo encontramos casando en Oiartzun. ¿Por qué? Porque le dan por muerto en su casa. Cuando llega a su pueblo, a Horta de San Juan, la novia que tenía ya no es novia porque está emparejada con otro, no tiene nada, y entonces es cuando decide irse con los amigos vascos que ha hecho en la guerra. Y recala en Oiartzun. Y allí conoce a una chica que se llama Josefa Oyarzábal, tienen familia, uno de los hijos de ese matrimonio monta un negocio en el mercado de la Brecha, y a partir del mercado de la Brecha podemos empezar a hacer restablecer uniones, ¿no? Sí, tienen sí. Una hija que se llama María Luisa, que conoce al chico del puesto de la carnicería y a partir de ese amor, pues aquí estás. ¿Qué te parece? Pues me parece estupendo que el azar sea tan travieso y que haga estas cosas, ¿no? Tan interesantes, tan bonitas y tan misteriosas, ¿no? Yo sé que esto, por ejemplo, a nuestra familia le va a dar mucho tema de conversación, ¿no? Porque si en el pueblo, en vez de darle por muerto, hubieran tenido información correcta, hubieran sabido que no se había muerto. Si estando ahí esperándole, pues seguramente tú tendrías otro segundo apellido. ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. Pues lo seguro. Horta de San Juan, Tarragona. Las fotos del pueblo. Un pueblo que tiene fama, es un pueblo muy bonito y tiene una vinculación histórica con Picasso y tal. Está nuestra Rama Pujol. ¿Te consta que en Horta de San Juan siga viviendo algún pariente vuestro, Puyol? La verdad es que no tengo ni idea. Nunca lo he sabido, ni creo que lo haya sabido nadie en mi familia, ¿no? Uno de los grandes logros de este programa ha sido el encontrar a descendientes de la rama materna del árbol genealógico de Iñaki en Horta de San Juan. Bueno, pues vamos con otra. Me llamo Carmen Puyol. Tengo entendido que tenemos genes en común por parte de Bruno Puyol Canals. Yo sigo viviendo en Horta de San Juan. Tengo un hermano que vive en Barcelona y tiene un hijo que se llama Iñaki. Y como anécdota, cuando tenía que nacer, dijimos, y para acordarnos del nombre de Iñaki, ¿cómo lo haremos? Y mi padre y yo dijimos, pues Iñaki Gabilondo. Bueno, solo decirte que saludos y que me gustaría poder conocernos y hasta luego, ¿vale? Gracias. Adiós.
Pues fíjate. Bueno, otra cosa más, porque ya tengo que sumar a la relación, tengo que ir a Azcoitia a estar con Mendizábal. Tengo que, bueno, ir a Horta de San Joan. Tengo que ir a Horta de San Joan, desde luego, a esta amiga, que además lo de Iñaki es el colmo de lo divertido. La de Iñaki Gabilondo. No sabemos si también le parecerá divertido el parentesco que le une con el personaje histórico que fue fundamental en la política vasca. Pero antes le ofrecemos un regalo. Vuelvo a la calle Churruca y yo creo que en esa calle hay algo, un símbolo, en ese portal. ¿Os acordáis? La Aldaba. Hemos descubierto quién de los Gabilondo la Aldaba podía tener algo. No lo sé. Abre esta caja. Abre esta caja que es para ti. ¿Cómo se abre esto? Es la Aldaba, ¿no? ¿Es la Aldaba? Pero por favor. Hay que ver hasta qué punto un objeto puede producir esta emoción. Esta Aldaba la hizo mi tío Facundo, el padre de Paco Echeverría, que trabajaba en los ferrocarriles en Beasain. Yo creo que en este programa que estáis haciendo se revelan unas cuantas cosas. Primero, la pena que uno tiene de no haber hablado largo y tendido con sus padres y con los abuelos, ¿no? Nosotros vivimos en la cultura del Ixó. Pero ahora que ya no hay la cultura del Ixó, yo creo que se debería convertir en una especie de operación social. Escuchemos a nuestros mayores, conozcámosles mejor. Me parece muy emocionante que me la vestí. Iñaki, este viaje toca ya su fin, pero nos queda otra sorpresa más. Porque tenemos la foto de un antepasado tuyo que me parece que tampoco sabes que ha sido antepasado tuyo. En 1602 casan Juan de Gabilondo y Catalina Lezasarri. Es el tronco de los Gabilondo, la línea central. Y ese tronco se va a desgajar en dos ramas. Por un lado, Juan Lezasarri, que es el que abandona el caserío, yo creo que porque se enamora y decide dar una patada a la familia. Y de ese Juan es del que vamos a llegar a Iñaki Gabilondo. Pero en el caserío se queda su quinto hermano, Martín, uno de los hermanos pequeños, que inicia una segunda rama, que es la que nos va a llevar hacia este personaje misterioso. Yo voy a verte también, a ver si se parece. No lo sé. Han pasado 10 generaciones, 11 en este momento, entonces la familia, lógicamente, ya se han distanciado mucho, pero ha habido un momento en el que, bueno, pues Iñaki Gabilondo y este personaje misterioso han partido de unos mismos padres. Nuestro personaje misterioso, cha-cha-cha-chan, es José Antonio Aguirre, el lendakari, el primer lendakari del gobierno vasco. Y esto es algo que ha descubierto nuestro equipo de investigación. O sea, que es una primicia, esto no lo sabe de momento nadie más en el mundo. José Antonio Aguirre, ¿tiene algo que ver con nosotros, José Antonio Aguirre? Tenéis el origen en el mismo caserío. ¿Qué me estás diciendo? Sí. No me digas. Hay que recordar que la figura de José Antonio Aguirre tiene un simbolismo especial, porque él fue el primer lendakari del gobierno vasco. Aguirre juró su cargo ante el árbol de Guernica el 7 de octubre del 36 y por la guerra civil tuvo que exiliarse en Francia. Pero en este caso concreto, de decirte que me produce una gran alegría y me siento muy contento. Yo creo que esto a mi familia le va a hacer muchísima ilusión, muchísima ilusión. Pues ahí le tienes. No sé si puede haber parecido o no, pero salís del mismo caserío. O sea, dos hermanos del siglo XVII, sí, en el mismo caserío del Osu. Dos Gabilondos. Se va cada uno por un lado, dos Gabilondos. Dos hermanos, Juan y Martín, dan origen. El lendakari Aguirre procede de un Gabilondo. Igual que Iñaki Gabilondo. Procede de otro Gabilondo. Procede de otro Gabilondo. ¿Eh? Uno lendakari, primer lendakari vasco, y otro una estrella de la radio. Ya. Iñaki Gabilondo, periodista. José Antonio Aguirre, primer lendakari vasco. ¿Qué te parece? Muy bien. Me parece muy sorprendente y muy honrado, ¿eh? Muy honrado, sí, sí. Bueno, y luego tendré que ir a llevar unas flores a lendakari Aguirre, porque bien, es que hay, desde bien, luego, bien. Muchas cosas. El programa te va a poner muchos deberes, ¿eh? ¿Y cuál es el caserío? Porque ese caserío del Osu, no me has dicho qué caserío es. No sé, no estará, no existirá, pero ¿qué caserío era? Yo lo sé, pero no te voy a decir. Y además no te vamos a desvelar este secreto, porque queremos que veas el programa y al final del capítulo resolveremos el enigma. Si así ha de ser. Me parece bien, pero no me dejéis con la gana de verlo. No, lo sabré, no, pero tendrás que ver el programa. Vale, lo veré, perfecto. Iñaki, permíteme
que te haga entrega de esta carpeta que contiene muchos de los documentos que hemos ido recopilando de tu árbol genealógico, de la familia Gabilondo y de la familia Pujol. Espero que disfrutes, que los estudies, que los repases y sobre todo te quiero dar las gracias por habernos acompañado en este viaje. No, quiero dar yo las gracias a todo este equipo que ha hecho un esfuerzo tan titánico para hacer averiguaciones relacionadas con una modesta familia como es nuestra familia, ¿no? Pero es una buena idea. No se pierde el tiempo si no se gana cuando uno trata de entenderse mejor, ¿no? Y uno no se puede entender mejor si no se entiende en los pasos que se dieron antes de que nosotros llegáramos aquí, ¿no? Mi familia se va a sentir agradecida y creo que se va a sentir muy contenta y orgullosa de esto, me parece. Gracias de nuevo. Gracias, por habernos permitido acompañarte en este viaje. Muchísimas gracias. Gracias. Eskerrik asko. Iñaki creía que de una familia humilde de labriegos y pastores, de una familia, según él, sin grandes historias, no se podría rascar demasiado. Pero cuando se busca, siempre se encuentra. Es cuestión de actitud. Y en este programa somos buscadores de oro. ¿Qué creíais? ¿Que íbamos a dejarle a Iñaki con un beso y una carpeta bajo el brazo sin decirle exactamente cuál es el origen de su linaje? Gentes de poca fe. Sabemos que vienen de un caserío en el Osu, en Vergara, que es el caserío de Lormendi, en torno a 1575, un Gabilondo casa en el Osu y es el inicio de toda esta saga. Y para sorpresa nuestra, nos encontramos con que en este baserri aún vive un miembro del clan Gabilondo. Gabilondoren bat, bizita hemen. Bai. Hola. Neu naiz, Jesus Gabilondo. Hemen Lormendi azpikua baserri zen, jaixotakua. Oina espaldi. Oin urte asko. Ezetzen duzu Iñaki Gabilondo? Bai, ezatu ite, telebistan da, ikusitza. Eta, badakizu parientiek zariela, ez da? Bueno, ez gau, untxe-untxegu izango seguru, baina, bentsa Gabilondo hemen zertutugu, azaldu, hemen sortutugu. Bueno, gure dozu Iñaki, saludotxu parientie. Bai, Iñaki, hemen Lormendi azpikoa basarritik, saludoa zuri. Da urte askun segi olaxe. Iñaki, lo prometido es deuda. Aquí estamos, en el baserri donde vivieron tus antepasados hace 5 siglos. Es el caserío Lormendi Azpikoa del barrio de Losu, en Vergara. Ya tenéis otra historia más para contar cuando reunáis todos en la Semana Grande de Donostia. La semana que viene continuaremos viajando por las ramas del árbol genealógico de otro vasco universal para descubrir las historias más curiosas que se esconden en lo más profundo de cada familia. Todos tenemos unas raíces y queremos descubrir hasta dónde llegan.